Para el diseñador francés Benjamin Lacombe, Frida Kahlo es más que una pintora. Ella misma es una obra de arte, un monumento mexicano e internacional. Entrevistado a propósito de la publicación Frida, que presentará el 27 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el artista habló sobre este personaje complejo, que mezcló su historia personal con el amor por su tierra, sirviéndose de la metáfora. La idea es como hacer nacer a Frida a través de esa imagen, ¿no? La primera imagen es, vemos el nacimiento de Frida que sale de las entrañas, ¿no? Y que es justamente nace del dolor, ¿no? Sale de ella va saliendo de su propio cuerpo, ¿no? Y después pasamos a una cosa que parece como una prisión, ¿no? Que es como, se da la impresión de que es realmente el cuerpo en el que ella también, digamos, está, de la que ella es prisionera, ¿no? Y va saliendo, sale de ese cuerpo para hacer su propio universo, para hacer su propio mundo, un mundo que ella crea, que es un mundo que nace del dolor, que nace de sus entrañas, ¿no? Y entonces, pues así podemos ir como viendo cómo ella crea ese universo. Entonces, a través del, o sea, hicimos el papel picado no porque queríamos hacer una representación de un juego de niños, todo lo contrario, porque queríamos dar la representación del cuerpo de Frida que ha sido tantas veces mal gestionado, cortado tantas veces, una y otra vez, no sé cuántas operaciones tuvo, más de 20, desde niña este problema que tuvo de poliomielitis que le fastidió la pierna, que siempre le estuvo, que fue un dolor permanente que ella tenía. Entonces la idea es como entrar por esos cortes hacia el universo de Frida, hacia Frida, hacia el cuerpo de Frida, y de ahí utilizar el libro como un instrumento, como un túnel, para poder adentrarse a Frida y pues de ahí también poder permitir que salga, que emerja, pues todas estos conceptos, estas ideas y este universo. Bajo el sello Edelvives, en este libro que cuenta con textos del también francés Sebastián Pérez, ofrece una inmersión en el proceso creativo de Frida Kahlo y en 9 temas centrales de su inspiración: el accidente, la medicina, la tierra, la fauna, el amor, la muerte, maternidad, la columna rota y la posteridad. Con información de Manuel Bello e imágenes de Óscar González, Notimex.